Namaskaram, Sadguru. Nuestras escrituras e incluso las esculturas en nuestros templos representan muchos tipos de seres, como ganas y yakshas. ¿Son estos los mismos seres que visitan Manasarovar? Las únicas dos culturas que han documentado esto hasta cierto punto son la cultura india, lo ha documentado en gran medida. Y la cultura griega lo ha hecho, en cierta medida. Sobre la naturaleza, cuando decimos eres de otro reino, estas son las únicas dos culturas que describen formas definidas. Así que aquí tenemos yakshas, gandharvas, ganas, kinaras, apsaras, kriticas, y hay tantos así. Creo que tenemos bien reconocidos a seres de otros reinos, al menos a más de 11 o 12 variedades de ellos. Los griegos también tienen cantidades similares de, probablemente, si no similares, un poco menores, pero ellos también los han reconocido. Creo que el único lugar, nunca he entrado en este lugar, pero la gente me dice que la mejor biblioteca de este tipo está en Adyar, en Chennai, la biblioteca teosófica. Se supone que tiene una inmensa colección de libros de ocultismo que tratan sobre todos estos aspectos. Más que los procesos espirituales, es el ocultismo el que explora estos aspectos, porque los ocultistas siempre buscan cómo utilizar algún tipo de entidad que tenga el poder, la inteligencia y el acceso necesarios para que haga cosas por ellos. Siempre están buscando cómo esclavizar algo para usarlo en beneficio propio. Así que el ocultismo explora estas cosas mucho más que el proceso espiritual. Pero en el proceso espiritual creo que el propio Gautama habla sobre estas cosas. Gautama, el Buda, Buda mismo habla mucho de diferentes tipos de seres que enfrentó en su sadhana, a los que invariablemente uno está destinado a enfrentar cuando se adentra en ciertos aspectos, particularmente cuando nos estábamos en otro lugar han ocurrido muchas cosas, pero particularmente cuando nos estábamos acercando a la consagración del Dhyanalinga, este tipo de seres como que eran un suceso diario, todo tipo de seres. No soy bueno a la hora de categorizarlos y nombrarlos y decir esto es aquello, pero son claramente diferentes. Eso es seguro. No hay duda alguna. Muy claramente diferentes en su energía, en su apariencia. Estaban allí. Estaban allí, pero no les presté atención. Pero en otros lugares he prestado atención a algunas de estas cosas, pero es un desperdicio en muchos sentidos, porque ninguna de estas, al menos de las que te he encontrado, ninguna de estas tendría alguna relevancia espiritual para mí. Así que, si les prestaba un poco de atención, en el momento en que me daba cuenta de que eso no es, retiraba mi atención de esas cosas porque nunca tuvieron ninguna consecuencia espiritual. Solo tenían una consecuencia existencial. Si quieres explorar la existencia, sí. Pero si quieres conocer esto, no son de ninguna utilidad, porque solo están en una forma diferente, tan ignorantes como tú. Quizás con un tipo diferente de capacidades que a ti te parecerán increíbles, pero estoy seguro de que tus capacidades les parecen increíbles a ellos. De lo contrario, no nos estarían visitando, ¿no es así? Así como ellos te parecen increíbles a ti, tú debes parecerle increíble a ellos. Por eso vienen de visita. Hoy en día no tengo este lujo.
En esa época, no había paredes alrededor de la casa y en la mañana, siempre como a eso de las 5:45 o 6, cuando el sol estaba saliendo, yo siempre venía y me sentaba en el corredor exterior y el templo todavía no estaba ahí. Yo solo construía el templo en mi mente. Todos los días me sentaba allí y miraba en la dirección en la que debía construirse. Yo solo, porque no tengo el dinero, no tengo el material, yo solo lo veo en mi mente. En aquella época, ¿sabes? Estas criaturas se quedaron merodeando por mucho tiempo. Son como formas irregulares, pero todas como de dos dimensiones, ¿sabes? Como cartones que caminan por ahí, se mueven por ahí y hacen ruidos y simplemente merodean por ahí todo el tiempo. A veces no podía ignorarlos porque eran muy ruidosos. Y a veces ocurría que, ¿sabes? Como que otras personas de la casa oían las voces y los ruidos, como si yo estuviera hablando con alguien. Y salían y veían que no estaba hablando con nadie. Ellas no podían oír de qué se trataba, pero oían algo. Nunca hablé. Pero ellos hacían muchos ruidos. Tienes que entender que ruido significa el tipo de ruido que nosotros hacemos, solo nosotros lo podemos hacer. Cuando digo el tipo de ruido, bueno, los pájaros pueden hacer otro tipo de ruido, pero ambos estamos haciendo el mismo ruido en términos de frecuencia. Estamos razonablemente allí. Es por eso que podemos oírnos. Hay otras criaturas aquí que están haciendo otro tipo de ruidos que tú no puedes oír. Así que, por lo general, estos seres están haciendo otros tipos de ruidos. No podías oírlos, pero ellos estaban haciendo ruidos que se parecían a nuestro tipo de ruidos, que están en algún lugar del rango de frecuencia en la que podemos, en la que nos comunicamos. O hacían estos ruidos especialmente para mí, o también pertenecían a la misma categoría de productores de ruidos que nosotros. No exploré todo esto porque lo mío era... Mi tiempo se estaba agotando, mi tiempo se estaba escurriendo, así que estaba colocando a los ladrillos. Me sentaba allí y colocaba los ladrillos porque mis cimientos se estaban desvaneciendo muy rápidamente, así que... Si su producción de sonidos está en la misma frecuencia que la nuestra, también es posible que su producción de pensamiento podría estar razonablemente en la misma frecuencia que la nuestra. Sus cuerpos podrían ser razonablemente del mismo tipo de material, quizás no exactamente, pero del mismo tipo. De lo contrario, tus ojos no los captarían tan fácilmente. Bueno, podrías verlo si estás de cierta manera, otras cosas también, pero no tan simplemente como cualquier otra cosa que vemos en el día a día. Entonces, ¿son estos yakshas, gandharvas, ganas? No lo creo, porque no encajan en ninguna de las descripciones de las que hablan las tradiciones. Estas describen a los gandharvas como las más bellas formas humanas. Los yakshas, como de un tipo ligeramente diferente, pero todavía con una forma razonablemente humana. Los ganas, totalmente distorsionados. Distorsionado significa distinto de la forma humana. Así que, en la mayoría de los templos que ves, hay ganas. La razón por la que ponen ganas es porque los ganas han desempeñado un papel importante en la formación de la conciencia humana. Porque Shiva mismo es un gana. Y porque él es un gana, los ganas andaban a su alrededor. Son su gente, pero él tomó una forma. Él tomó una forma humana, para ser efectivo con los seres humanos. Pero sus amigos permanecieron en sus mismas formas antiguas.
Su forma era suficientemente poderosa, suficientemente impactante. Ellos podían gestionar su trabajo sin cambiar la forma de todos. Así que las formas de los ganas están por todas partes. Siendo seres humanos, tratamos de que se parezcan un poco a nosotros, ligeramente distorsionados, porque no podemos imaginar algo que sea totalmente distinto de lo humano. Mira, ahora mismo, delante del templo de Bhairavi, hay dos ganas sentados así. Tal vez no se veían así, pero nuestras mentes humanas son tales que un ser significa que al menos debe tener una cabeza. Y luego no podemos, simplemente se ve como una bola. Necesitamos dos manos para hacer que parezca un ser. En nuestra mentalidad, si alguien debe parecerse a un ser, debe tener manos, piernas, todo, ya sabes. Tal vez ellos no tenían ninguna de esas cosas. Tal vez lo que vi fueron los verdaderos ganas, que no tenían ninguna forma parecida a la que pensamos. Pero durante un tiempo, los artistas, ¿cómo puede un artista dibujar esto y decir, es un ser? Si te muestro un papel con una forma irregular y te digo, ¿esto es un ser? No lo creerías, ¿no es así? Al menos, debo cortarlo de forma razonablemente humana y decir, este es un ser. Un poco así. Estás claramente cortado así. Te haremos así. Y diremos, este es un ser. Tú dices, oh, está bien. Al menos, una cabeza y un cuerpo y algunas extremidades, algo se necesita, ¿no es así? Para que la mente humana lo perciba. Así que, durante un tiempo, los artistas podrían haber ido transformando las formas. Hasta el punto en que convertimos a Ganapati en un Gajapati. Convertimos un Gana en un elefante. Lo que es un cambio muy grande, ¿no es así? No es un cambio pequeño, un cambio muy grande. Ganapati significa el jefe de los ganas. Eso es lo que significa. Así que no es solo que fue y decapitó la cabeza de alguien y se la puso. Él le dijo al Gana, bien, tomaré tu cabeza y la pondré en un cuerpo humano, al menos eres medianamente eficiente. Ahora, me he convertido en una forma completamente humana. Si te pongo un cuerpo humano, solo la cabeza no somos capaces de crear, serás bastante eficiente. Y él es eficiente, ¿no es así? Lo aceptamos porque tiene un cuerpo humano y la cabeza de un Gana. Si fuera un Gana completo, dejaríamos fuera. No lo creamos, no lo adoramos. Dejamos a los ganas fuera del templo, pero llevamos a Ganapati dentro del templo, porque se parece a nosotros. Así que él podría haber considerado todas estas cosas y haberlo hecho. Quizá, al menos, él necesitaba un asistente que pareciera razonablemente humano. ¿No es así? Tal vez solo vinieron simplemente como los vimos en el Manasarovar. Solo así, a montones, simplemente de cierto tipo, sabían que en esa forma no podían actuar, así que quizás usaron tierra local para crearse a sí mismos, y no pudieron modelarse adecuadamente, y quedaron así como así. Incluso entre los seres humanos, no todo el mundo vino con la misma forma, ¿no es así? Entonces, así, ellos adoptaron muchas formas, y pensaron que estaba bien. Siempre y cuando un hombre se viera aceptable, pensaron que estaba bien. Tal vez, para ir a una conferencia, necesitaba a un tipo más. Así que se quitó la cabeza y la puso en un cuerpo humano para cumplir algún propósito inmediato, digo yo,